¿Cómo es el proyecto de la basura? Estamos arrancando. Lo primero que hicimos fue ir a traerlos al instituto porque la directora dijo que sí a las 9 de la mañana. Les daban el permiso para retirarse. Ya tenemos todo listo. Tal vez es mejor cuando ustedes hablan con las personas en las casas también, que el camión va a venir a las 2, porque tal vez no todos saben ahorita. Bueno, primeramente lo entregamos porque así le damos un aviso a las personas para que no boten la basura en el camino y así la puedan depositar en un recipiente. Bien. Y tenemos 13 afiches en los lugares más importantes, más populares, y hicimos de botellas para reutilizar. Para que esté limpio el barrio y para que ellas tengan donde botar la basura. Gracias. Aparte también anduve con este no. En las asambleas que se hacen de cada mes, anduve con doña Miriam y les anduvieron comunicando a las personas, ¿verdad? Para que cómo se iba a hacer barrer o sacar la basura, cómo la participación y todo eso, ellos les explicaron, ¿verdad? También el compañero Jordi anduvo con... Nosotros limpiamos la parte, todo el barrio, la parte de arriba, la parte de abajo, por la escuelita de allá abajo, afuera. Limpiamos aquí, nos metimos en las calles que hay aquí en la comunidad, adentro nos metimos a limpiar y la biblioteca, ahí por el centro, y también la casa del adolescente. Tenemos 15, no, 2, 4, 6, 8, 10, 11 sacos tenemos.
Estas bolsas son para regalárselas a las personas que nos ayudaron más, a las que tienen sus casas bien limpias, a las que a algunos bolsos de estos se las vamos a regalar en las ventas, en la pulpería. Buenas tardes. El día de hoy andamos haciendo entrega de este pequeño bolso para que cuando usted ande haciendo su compra en la venta, ya no le den demasiadas bolsas plásticas, y esto, que esto está contaminando el medio ambiente. Y le agradecemos por haber ayudado en la limpieza que se hizo en la comunidad el día viernes. Le agradezco aquí también. Buenas tardes, doña Nubia. Sí, le venimos a entregar este bolso porque usted nos ha apoyado en el proyecto de la basura y esperamos que nos siga colaborando siempre donde se hagan estos proyectos. Bueno, gracias. Gracias. Siempre yo recojo mi basura y así la tengo. Para que ellos valoren y miren la voluntad que existe dentro de los ciudadanos de acá de Cataluña. ¿Qué es lo que nos lleva a esto? Hombre, tratar de llevar a cabo esta jornada en el menor tiempo posible. Si se hizo hoy, tal vez, qué sé yo, dentro de un mes se vuelve a ejecutar con los propios esfuerzos que haya y con el esfuerzo. Aquí lo importante es la participación de la comunidad. Para así estar con este gran privilegio que ahora tenemos de que tenemos la comunidad limpia. Entonces toda la comunidad trabajó en unión para así tenerla como hoy la tenemos limpia. Bueno. Podemos hacer algo bien al mundo. Hoy tenemos lo que es la destrucción de la capa de ozono. Si nosotros podemos pensar, nosotros podemos ayudar, ¿a qué? A no contaminar el medio ambiente, porque la capa de ozono se puede recuperar, ya de que nosotros hacemos conciencia, también nosotros podemos brindarle charla a otros jóvenes, darle este conocimiento a los demás jóvenes, y así... Hay que evitar eso, y me pareció muy excelente, ¿verdad? Que el grupo de hermandad se preocupe por la comunidad y por...